simposio teológico en preparación al 53 tercer congreso eucarístico internacional. Tenemos aquí con nosotros en este momento la hermana Eudoxia Lema, que pertenece a la Congregación de las Misioneras Estela Maris, fundada por Monseñor Olindo Español, misionero comboniano. Hermana, usted está participando en ese simposio teológico eh, en preparación al Congreso Eucarístico Internacional. ¿Qué experiencia tiene, estás viviendo a partir de estas charlas sobre el, eh, el tema fraternidad para sanar el mundo? Decir gracias a Dios porque el deseo de Dios es muy grande, que cada consagrado retome con más fuerza y con más amor uno mismo, su vida y su entrega en el que hacer de cada día. Y así poder, como dice, acompañar, ayudar, acoger a mis hermanos en la escucha, en el diálogo, acompañar, dice, estar muy cerca de él y conocer sus su historia me interesa eso saber su historia y eso siempre en mis misiones lo hago yo digo con toda con todo mi, mi fe mi voluntad me preocupo de su historia y entro en su papel y, y lo que yo digo es dios también que manifiesta por mí y hace llegar con una palabra de ánimo de aliento y ellos se sienten su cara que se transforma, se siente en otra persona en ese mismo instante. En eso, entonces, mi mensaje sería para todos los que hemos vivido el simposio, todos los temas muy interesantes. Entonces, ahora me toca a mí en especial ¿no? vivir yo más cerca de Dios y más cerca del prójimo que es mi hermano. Y qué importancia tiene este este simposio para el trabajo misionero que usted realiza eh, con las personas, con las comunidades, con la congregación que usted pertenece. La importancia es hacer sentir que cada bautizado es misionero en el lugar donde se encuentra. Una persona que trabaja en el campo, una persona que trabaja en el mercado, una persona que trabaja en un centro educativo. Todos ellos son misioneros y que su trabajo sea convertido en oración y eso es parte de la misión que él aporta. Muy bien. Eh, para los jóvenes que ustedes acompañan, ¿qué importancia tiene la Eucaristía para ellos? Para los jóvenes, la importancia de la Eucaristía sería de, de, de parte de nosotros, como dijo la hermana Rosemary. Celebrar con la familia, celebrar en la mesa y luego invitar a la Eucaristía. Entonces esos pasos toca con mayor, como dice, prioridad y urgencia trabajar para que ellos si ya van conociendo, como dice, van dando paso a paso y se sienten motivados, amados y están listos a celebrar. Una palabrita de esperanza para nuestros participantes y nuestros eh, las personas que nos escuchan. Yo digo a mis queridos tele, televidentes, yo sé que usted con este mensaje se siente mi hermano, mi hermana, porque mi, mi emoción es siempre rezar por los migrantes, por las personas que se encuentran fuera de esta, de esta programación, de esta actividad. Yo diría Ecuador, hoy se lanzó de nuevo a todo el mundo con este mensaje que el corazón de cristo debe reinar en cada uno de vuestros corazones querido y amado televidente no sienta excluido sienta amado que muchos hacemos algo silenciosamente pero hoy le digo que todos somos hermanos a través de nuestras oraciones y de y nuestra fe nuestra esperanza y nuestra una sola iglesia católica y por qué no decir una sola planeta nuestro planeta Tierra mientras estamos aquí todos retomemos esta esta grande devoción a Jesús en el Sagrado Corazón de Jesús y a María Santísima en su advocación que usted sienta porque todo hijo de Dios no puede sentirse huérfano tenemos nuestra madre tenemos nuestro Padre Dios y a Jesús que se quedó en ese corazón que te tiene a ti también, ese mismo corazón de, lleno de amor, de alegría y de perdón. Muchísimas gracias, hermana Eudosia, por compartir con nosotros la experiencia de, de la vivencia en este simposio teológico en preparación al 53 tercer congreso eucarístico internacional. Muchísimas gracias. Gracias, Padre, por esa invitación. Y a mí, hace años, siempre me ha gustado mirar, porque yo he visto cuando estaba un congreso.